Professora Roxana Lopes Cruz é professora titular do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências Matemáticas da Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru. Atua em temas relacionados à biomatemática, mais especificamente epidemiologia matemática, dinâmica de populações e suas interações com o meio ambiente. Sua modelagem é baseada em equações diferenciais ordinárias com retardo e também análise funcional. Muito obrigada, professora. Pode começar. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación, la presentación de Claudia en este día tan especial para mí porque es nuevamente comunicarme con mis colegas de biomatemática, así que voy a seguir un poquito el paso de Ignacio. Me encantó esta entrada con su ponencia porque justamente va a conectar con esto que quiero presentar el día de hoy. Este es un análisis cualitativo de un modelo que, si bien no estuvo pensado dentro de lo que vendría a ser en este caso, el COVID en sí, porque fue un proyecto que se presentó unos meses antes de que esto hiciera efecto en nuestro país. Ya había comenzado en otros, pero la noticia no había sido tan evidente como para poder tomar en cuenta ello. Pensamos hacer un modelo epidemiológico que tuviera en consideración justamente retroalimentaciones negativas. Retroalimentaciones negativas que pueden venir de muchos aspectos. Para poder entonces aclarar esto y de qué cosa es la retroalimentación negativa y cómo va a hacer efecto justamente dentro de lo que es la parte epidemiológica, vamos a introducirnos al tema en sí, presentar el modelo Zaire, que fue el base, que en realidad contestó algunas de las preguntas que mis colegas epidemiólogos estuvieron haciéndome durante los primeros meses justamente de esta pandemia. Luego, lo que ya venía dentro del proyecto, que es la retroalimentación negativa, y por lo tanto, juntando los dos, el modelo Zainium, que va a incorporar lo que es el índice de información, justamente de lo que hablaba hace un momento Ignacio, de cómo es que influencian las informaciones, ¿no? Dentro de lo que viene a ser ahora lo que vamos a indicar. Y luego ver un poquito sobre los aspectos cualitativos. Aquí no vamos a hacer un caso muy particular, pero sí vamos a ver cómo es la riqueza matemática que estos modelos nos entregan y a su vez también interpretar lo que vendrían a ser diferentes escenarios que se pueden presentar, no solamente en COVID-19, sino en cualquier enfermedad de transmisión. Y en donde tiene justamente la información un aspecto muy importante para poder determinar la propagación de la enfermedad. Entonces, en nuestra introducción, lo que tratamos nosotros de observar es justamente juntar lo que vendría a ser el aspecto de la retroalimentación negativa en una intervención no farmacéutica. Es decir, nuestro primer modelo está presentado bajo el aspecto de considerar el aislamiento. Y la segunda parte, o mejor dicho, ya el acoplamiento de esto con el índice de información, que es un aspecto que se utiliza mucho en sistemas biológicos, que es la retroalimentación negativa. Entonces, ¿cómo es que aspectos externos a lo que viene a ser la propia enfermedad, más que nada relacionada con la información que se nos va a proporcionar, sería entonces ello lo que se utilizaría? Pero esto no se da solamente en cuestiones de aislamiento, sino también se da en cuestiones de vacunación y en diferentes tipos de enfermedades donde se ha tenido reacciones muchas veces positivas o negativas en cuanto a lo que es ahora, por ejemplo, uno de los puntos principales, la vacunación, y en algún momento lo que es el aislamiento y lo que sigue siendo aislamiento durante las olas que vamos teniendo en esta enfermedad, en particular del COVID-19. Bien, entonces hay muchos mitos que se encubren por ahí y esos son debidos justamente a las informaciones que van llegando y cómo van influenciando en lo que vendría a ser la propagación de la dinámica. Entonces, todo esto está resumido dentro de lo que es una información y lo que por ahí alguna pregunta que decía, ¿cómo lo podemos medir? Es cierto que esto sociológicamente lo tendríamos que estudiar y una medición es una medición aproximada de cómo influye esto al aspecto epidemiológico del modelo a presentarse. Entonces, hay muchos artículos acerca justamente de esto y me pareció muy interesante que ya que estaba relacionado con algo que nos está sucediendo y que espero pronto pase,
que es el con respecto al COVID-19, pero no solamente se repite en este aspecto, sino como ya mencioné, en otros más también, enfermedades que se han ido, y vacunas en particular, en las cuales no hemos tenido fe, o hemos tenido fe, o por cuestiones de la sociedad, de los padres que deciden no hacerlo, pues la vacuna entra en un proceso en el cual se podría observar justamente cuestiones negativas o positivas acerca de ello. Hay artículos en los cuales la retroalimentación negativa ha tenido un aspecto muy preponderante dentro de lo que es relacionado con la vacunación. Este trabajo que estoy presentando no viene relacionado con la vacunación, sino viene relacionado con intervenciones no farmacéuticas, en particular el aislamiento o la cuarentena. Y es ahí justamente donde vamos a hacer un acápite. Entonces, basado en estos estudios en los cuales se había tenido conocimiento sobre cómo es que influencia en este último, que es sí aplicado al COVID-19 en particular, por Bonomo, que es uno de los que siempre ha estado interesado en estos modelos epidemiológicos con retroalimentación negativa, pues en base a estos precedentes se propone el que ahora es para nosotros el modelo SAIRM-M. Los principales entonces que entran aquí a tallar son, como ya sabe usted, normal, los susceptibles, en este caso A va a ser los aislados, los infectados, una sola clase, ya luego si quieren lo pueden comenzar a poner en varias, pero ya lo dijo Ignacio, que eso lógicamente acarrea un problema dentro de lo que vendrían a ser la aproximación de los parámetros. Y los otros más, los recuperados, no todo el mundo considera la población de muertos, en realidad aquí lo colocamos porque fue una de las preguntas principales que hicieron los epidemiólogos en su oportunidad y por ello se mantiene ahí. Y M, que sale de lo que vendría a ser la subdivisión de la población en general, porque viene a ser una variable ya no dentro de población, sino que determina justamente el índice, la variable índice de información que va a ser el efecto correspondiente. Este es el modelo SAIR que se presentó en su oportunidad hace un buen tiempo, donde justamente los aislados quedaban determinados ya sea por una, aquí le he puesto PM, aquí solamente debió haber dicho RO o P, donde lo que podemos observar es la fracción de individuos susceptibles que se aíslan. Pero también, como ustedes mismos saben, pues nosotros no tenemos un comportamiento de que siempre vamos a obedecer lo que se nos dicen, sino que o no obedecemos o simplemente tenemos necesidades. Si tenemos necesidades económicas, de trabajo, etcétera, etcétera, inclusive psicológicas que nos llevan a salirnos de ese aislamiento y por lo tanto lo tenemos en consideración con una tasa de deserción llamada ETA. Todo lo demás es de acuerdo a todos los modelos que ustedes han estado viendo en el transcurso de este hermoso encuentro que tenemos en el coloquio, que es una modificación del modelo SIR. Hacemos la normalización, trabajamos con ya uno más acorde que vamos a tener y consideramos justamente la retroalimentación negativa. Ya lo mencioné, es un aspecto biológico en el cual lo que uno sabe es que el propio sistema, en este caso del sistema epidemiológico, va a autocontrolarse, pero va a autocontrolarse justamente con la introducción de la información en la cual va a estar comprometida alguno de los aspectos dentro de lo que viene a ser la parte epidemiológica. Entonces eso va a reducir lo que vendría a ser la propagación o también lo va a agrandar dependiendo de cómo sea el índice o la forma como se va midiendo el índice de información y cómo va llegando lógicamente a la población. Dentro entonces de lo que vendría a ser el aspecto epidemiológico, diríamos que los cambios que ocurren en la parte de la infección no van a causar funciones correctivas, ¿no? De un aislamiento, por ejemplo, que si bien es mandativo, es decir, nos lo imponen, ¿no? Los sistemas de salud, también es algo que propiamente el ser humano cuando va captando algo como la forma de información, pues entonces toma también una actitud, que fue lo que se escuchó hace un momentito con respecto a que si esto podría cambiar, cómo es que se cambia, cómo es que se mediría eso. Entonces, esto trata de hacer una medición en forma general.
Esto es el aspecto de la retroalimentación negativa. ¿Qué significa? A más aislados, ¿correcto? Menos infectados, es opuesto. Y esto sería la retroalimentación negativa. A más infectados, ¿correcto? Más aislados, qué extraño. A más infectados, más aislados. Bueno, pues no tiene mucho de extraño. Lo que queremos hacer es justamente evidenciar este efecto de retroalimentación negativa dentro de la epidemiología. ¿Y se puede hacer? Claro. Mientras yo tenga una mayor información sobre el número de infectados que está ocurriendo, lógicamente, si la información llega con veracidad, lo cual no ocurrió en mi país, por ejemplo, nos decían que teníamos 30.000 fallecidos o 30, o una cantidad de infectados que no era la realidad, y lógicamente la gente no tomaba conciencia. Sin embargo, cuando ya se comenzó a observar de los entendidos dentro de la estadística de que lo que estaban mostrando no era lo cierto, pues se comenzó a cambiar, se comenzó a llamar a expertos y se vio que no se nos estaba comunicando la verdad de las cosas. Y eso influencia, porque mientras uno mire los datos y diga, Dios, muchos infectados, no, tengo que tomar en consideración, conciencia, y lógicamente nos vamos a aislar más. Entonces sí existe el más, y se autocontrolaría el sistema. Entonces, bajo esa necesidad, proponemos este modelo, el modelo SAIR-M, que indica el anterior inmediato, donde ahora sí ya aparece verdaderamente el PM, que va a ser la influencia, o mejor dicho, todo esto es la fracción, porque estamos ya en términos de densidad de los susceptibles que se aíslan, influenciado justamente por este índice de información, un índice de información que está medido por la influencia, mejor dicho, distributivamente, en este caso con una integral, de la influencia que existe sobre la información con respecto a los números de susceptibles versus infectados o solamente infectados por el núcleo del retardo con que llega dicha información. Y esto está caracterizando lógicamente una forma de medición de este índice de información, que va a ser influencia en la forma como nosotros nos iríamos aislando. ¿Cómo llega la información? Lo que trata de hacer esto en forma general es justamente ello. Cada uno de ellos tiene su nombre muy en particular, el M, como ya lo indiqué, que es el índice de información, el G, que es la influencia del número de susceptibles y o infectados dentro de la dinámica de la información, el PMS, que es la fracción de susceptibles que se van a aislar, el tau, que es la demora, el retardo del efecto de la retroalimentación de la información con respecto a la norma de aislamiento, es decir, cuánto me voy demorando en tomar esa decisión para una determinada región o país, como lo fue acá, por regiones primero y luego ya al país entero, y el caso A, que es justamente la elección de ese núcleo de retardo, que dentro de lo que es la parte matemática, pues es muy, los tenemos que ir buscando para ir acorde a lo que vendría a ser cómo se fue manifestando esa información y la distribución en cuanto a lo que vendría a ser el tiempo. Entonces esto, de lo que viene a ser la definición distributiva de este índice de información, nos lleva a un sistema equivalente, que es este que ustedes están observando ahora y acá, con las condiciones correspondientes sobre P y sobre G. Y el A también, que tiene un aspecto muy, muy importante dentro de él. El PM es la función de cobertura de la intervención no farmacéutica con sus condiciones particulares de que sea mayor estricto que cero. Esto significa que hay muchas personas que van a tomar la decisión de aislarse por su propio criterio, no necesariamente porque sea mandatorio, ¿no? Entonces, P0 mayor que 0. Y PM mayor que 0 siempre que M sea mayor que 0, se refiere al índice de información. Y que sea este siempre creciente para todo M mayor que 0. Para la otra función, que es la G en particular, es que es la influencia de los infectados, de la población de infectados, ya lo dejamos solamente en población de infectados, que G de 0 sea igual a 0 significa que si no hay infectados, entonces no hay una influencia, lógicamente, y lo demás que sea creciente, una función creciente dentro de ello. Bajo estas condiciones, dentro del aspecto ya cualitativo, se
determinan dos números muy especiales que les llamo en general números de reemplazo para que nos vayan indicando qué cosa es lo que se denomina replacement rating. Y estos son este, que es el número reproductivo básico, y este otro que tiene que ver justamente con lo que vendría a ser la salida correspondiente de la deserción, no la deserción, sino toda la salida correspondiente a lo que vendría a ser el hecho de que exista aún la intervención no farmacéutica, que garantice esa intervención no farmacéutica. Este es el R1, la interpretación. Lo que se encontró fue justamente eso, que el libre de infección siempre existe, no hay ninguna condición sobre ello. El endémico sí tiene condición, está basado justamente en los dos anteriores razones que se han dado, tasas que se han dado, y el libre de infección tiene esta forma, que tiene mucha relación con el R1, y el endémico tiene esta otra forma, que es un poquitín más complicada, donde sí se puede detectar siempre y cuando se conozca y se conoce lógicamente que el I1 está en términos de solución de esta ecuación que ustedes están observando acá, que implica AR0, y en su análisis lógicamente también va involucrado el R1 y por ello la condición que se tiene. Bien, teniendo estos dos señores, pues esos dos señores son en realidad los que epidemiológicamente nos interesa saber, ¿no? Si es para la parte del epidemiólogo, pues el libre de infección, y si también fundamental para nosotros dentro de lo que es la riqueza matemática es, por ejemplo, el endémico. Pero claro, las dos informaciones también a la parte epidemiológica es muy interesante. Decirles que, ojo, esto no siempre permanece, esto puede regresar nuevamente. A veces los gráficos nos engañan, nos dicen sí, tiende al cero y no está tendiendo al cero. Sin embargo, con un análisis cualitativo uno se puede ir dando cuenta de lo que está sucediendo en realidad y que esto se puede repetir y puede presentar olas diferentes. Bien, para el estudio posterior se hace uso justamente solamente de estas cuatro, porque tanto la R como la D pues están por cancelarse. Voy a avanzar un poquito más porque aquí hay muchas cosas más sobre lo que se consigue. Esto con respecto a que es localmente estable, el libre de infección, que es uno de los muy interesantes que nos sale a propósito de estos dos elementos. Aquí está el otro, que es el con respecto al endémico, que también es estable, localmente asintótico. Tiene toda una expresión dentro de lo que tenemos que analizar para poder concretar justamente este resultado. Muy simpático, que usted ya lo va a ver. Y nuevamente sale el R0, R1, esa combinación de esas dos tasas muy particulares que nos indica justamente la presencia de una bifurcación tipo Hobbs, que eso nos ayuda un poquito a visualizar dentro de lo que vendría a ser en lo posterior en la parte de simulación, pues qué cosa es lo que está ocurriendo. Bien, voy a pasar rápido esto porque es la parte de la demostración. Y finalmente, en la parte global, he probado la estabilidad local para ambos, la existencia de una bifurcación de Hopf para el caso endémico, y para el caso libre de infección es global y asintóticamente estable. También se hace dentro de este trabajo un análisis de sensibilidad, que puede ser de dos tipos. Uno de los tipos es bajo diagrama, variando uno de los parámetros, o también el análisis de sensibilidad que se hace en este caso con procesos de tipo estadístico y con un programa hecho por alguno de mis alumnos, Rubén, que hizo todo este programita justamente para podernos dar la observación sobre esto. ¿Cómo es que influencia sobre cada uno de esos números especiales que son justamente los que determinan la cualidad o el aspecto cualitativo, la estabilidad ya tanto global o la existencia de Hobbs dentro de cada uno de estos dos números especiales y los parámetros que implican la definición de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que está en la parte naranja dice la influencia de más a más y la que está en parte celeste es la que dice la influencia de más a menos. Esto es para el R0. Ahí, como ustedes pueden observar, era lógico esperarse porque es la tasa de reproducción básica. Y en el caso del R1, que es el que indica que va a permanecer justamente esa, que garantiza la permanencia de este aspecto
del aislamiento, de la cuarentena o de la intervención no farmacéutica, pues nos dice que los que influencian básicamente son el eta, que es la tasa de deserción, y el alfa, ¿no? Y este P, que es justamente la parte de la retroalimentación negativa que está siendo influenciada por el M, que nos indicaría de más a menos, y eso es muy importante porque nos estará indicando qué va a suceder con lo que vendría a ser la enfermedad. Entonces, todo esto, esta es una forma de poderlo observar. Y la otra es, hubiera puesto este dibujito solamente a una, pues a un recorrido de 60, sale muy bonito, solamente se ve el pico correspondiente a la parte de infectados versus los aislados. Este es el plano de fase de estos dos para ver cómo es que se comportan. Pero en realidad cuando comenzamos a hacerlo recorrer a 6.000, a 10.000, a 60.000, pues van apareciendo esto que nos está indicando que no es que tiende al cero, sino que en realidad está quedando algo, es la parte endémica, ¿no? Que justamente se prueba con lo anterior, que es la bifurcación de tipo Hobbs. Y este con otro valor, ¿de quién? Del que influencia, y justamente cuando usted miró, o bueno, lo miramos rápidamente, el que influencia en la existencia de Hobbs es justamente el A, que es el inverso del tiempo promedio de retardo en que llegue la información correspondiente. Y esto nos indica otro tipo de comportamiento para algo que se va acercando justamente más al cero. Y lo que en realidad está sucediendo son estas situaciones, ¿no? Las situaciones de una repetición, o sea que no es que llegue al cero, en realidad se está permaneciendo endémico, aunque el dibujo inicialmente, como lo vamos a ver a continuación, nos indique que casi casi se va al cero, ¿no? Aquí yo le creería y se lo propongo al médico y le digo, pues en 60 días ya todo termina, pero a veces hay que ser certeros en lo que vamos a responder y en realidad esto se volvería a repetir y esas son las olas que podría este modelo ir indicando. Lo propio para cada uno de los valores de los parámetros. Este es el esencial en todo el trabajo, él es el esencial y es justamente debido a la fracción de información, como ustedes van viendo. Este es el comportamiento total de ellos con diferentes valores de A también, como usted puede ir observando, mientras más nos acercamos a uno, lo que vendría a ser los, en este caso los infectados, pues decae, ¿no? Y cuando más nos acercamos al cero, pues es mucho más grande. Conclusiones y trabajo futuro, pues bueno, esto que se nos presenta es algo muy particular que lo absorbimos de la parte de la vacunación, la información sobre la vacunación influenciando directamente en la tasa de infección, nosotros lo hemos hecho en la tasa de aislamiento y nos muestra pues la importancia que tiene justamente una muy buena información y que llegue a tiempo, sobre todo. Muy buena y que llegue a tiempo, porque que los infectados influyan dentro del aislamiento de las personas es muy importante, es una parte psicológica que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en estos tipos de enfermedades. El trabajo futuro es colocarlo ya, mirarlo esto como una, colocarle el retardo en la tasa de infección debido a otra naturaleza y observar nuevamente la naturaleza caótica de la propagación de las enfermedades que verdaderamente sí existen. Estas son algunas de las referencias que les puedo dar. Este artículo saldrá pronto, muy pronto, ya les estaré avisando y me pareció muy, muy interesante porque es aplicado a cualquier enfermedad, en particular COVID-19, y lo pueden ustedes entonces tener a la mano próximamente. Muchísimas gracias al 33 Coloquio Brasilero por la invitación, a la Universidad de Lima que me permitió justamente dar fruto a esta investigación con mi proyecto del 2020 y al grupo de investigación CEMATVIDA, Ciencias Matemáticas para Ciencias de la Vida de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es mi alma mater. Muchas gracias. Thank you. Obrigada. Espero haber estado dentro del tiempo. No sé, pero estaba tan interesante que no me di cuenta si pasara el tiempo o no. No. Hasta ahora, yo tenía la impresión que nosotros tendríamos que trabajar un poco con FUSI, con una base de reglas. Por ejemplo, si hay muchas muertes y hay mucha presión y económicamente la cosa está fea, entonces habrá menos aislamiento, menos distancia social
pero yo no tenía, nosotros utilizamos el retardo cuando uno tiene el virus, pero todavía no lo transmite. Uh-huh. Así que el contacto con quien tiene el virus, pero no lo transmite, solamente es efectivo si empezó a transmitir. En eso utilizamos nosotros retardo. Pero acá en Brasil tenemos una otra cosa que es la presión económica y social. Tenemos un gobierno que dice que no, que tenemos que vamos todos a morir, eso se va a pasar, y con una negación de la epidemia. Y también la presión económica, porque muchos de nosotros, bueno, en toda Iberoamérica, mucha gente trabaja fuera del marco legal. Así que vende su cosa en la calle. Exacto. Y para esa persona, para comer, tiene que irse. Entonces, ¿qué le parece si podríamos poner en el modelo tan importante cuanto la media, que yo creo que es la M, ¿no? La información. Si podríamos poner la presión económica. Sí, definitivamente. Mira, ¿sabes dónde también influye esta parte económica? Es en las decisiones del gobierno, porque el gobierno ordena muchas veces a las instituciones de salud que no comuniquen en realidad la cantidad de infectados, cómo va el proceso de la enfermedad, precisamente porque va a impresionar mucho de las personas o cosa por el estilo. Entonces las personas van a decir, bueno, pues la cuestión económica se va para el suelo y lógicamente no le damos el tiempo para que no nos contagiemos o en todo caso ya para estas circunstancias nos vacunemos, ¿no? Entonces, la influencia económica está comprometida dentro de lo que viene a ser la información definitivamente. Pero sí, podríamos incluir también, y ¿sabes dónde está incluido esa parte de influencia que podríamos mejorarla inclusive? En la tasa de deserción. Ahí podríamos colocarla, en la tasa de deserción. En este caso, la influencia de la media la hemos puesto en la tasa de aislamiento. Pues la tasa de deserción, ahí sería muy bueno colocarle justamente la parte de deserción por cuestiones económicas u otras cosas que se podrían presentar. Bueno, Claudia, todavía tenemos tiempo, porque hay una pregunta que yo creo que es muy interesante de la doctora Luciana Torre. Sobre tenemos bastante tiempo, la mala información y la noticia falsa. Exacto. Lo que llamamos nosotros acá a desinformación. Exacto. No sé si la palabra existe en español, pero... Sí, existe en español. Sí, es eso, justamente parte de ello está sometido a este tipo de influencia, ¿no? O sea, de modelo que se ha considerado acá. Y todo ello va a variar también dependiendo de cuál sea la forma como mida esa información que va llegando, ¿no? Déjenme regresar. Aquí está. Esta. Finalmente esta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya escogí el núcleo de la información de cómo va a ir considerándose. Eso tenemos que hacerlo previo, lógicamente, para ir escogiendo quién va a ser el K y quién va a ser el G que va a ofrecer. Inclusive el P va cambiando, ¿no? Y coloqué aquí las condiciones bajo las cuales estos debieran de imponerse. Pero todo eso va a depender de que nosotros pues lo midamos con este tipo de funciones, ¿no? La cobertura, la influencia, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo es que va llegando a más, a menos, inclusive la elección del parámetro, porque el parámetro en sí que influencia matemáticamente a todos estos resultados es el A, que viene a ser el inverso del número de días en que se demora hacer el efecto justamente este tipo de información. Entonces, me parece que los dos trabajos que vimos y oímos esta tarde, bueno, para nosotros en Brasil, por lo menos es la tarde, son de identificación del que el comportamiento tiene que ser considerado en el modelaje, como usted dice y como ha dicho el profesor Barradas.
Exacto. Y es una cosa muy, en realidad, para nosotros, los resultados tienen que ser cualitativos, de generar escenarios, ¿no, profesor Roxana? Porque sí. el cuantitativo hace poco, ¿no? En efecto, sí, aquí está más basado en el aspecto cualitativo, definitivamente, ¿no? Entonces, faltaría hacer la parte, por ejemplo, como lo ha hecho Ignacio, del acercamiento de los valores, los parámetros para cada una de las regiones en las cuales se quiere aplicar este modelo, ¿no? Es, que es ya otro avance de esto. Sí, una otra pregunta que ha hecho Claudia, pero yo iba a hacerla también, es que, ¿cómo dice Nacho, que cambia la gente, cambia el sexo, cambia la edad, pero cambia el virus también? Cambia el virus. Entonces, el desafío que tenemos es cómo hacer, cómo incluir en el modelaje el cambio del virus. Ok, eso podría ser, no es tan sencillo. Yo opino que podría ser bajo una función de tipo, es que lo difícil va a ser dividir a la población, ¿no? ¿Quiénes de estos están con tal o cual? Bueno, nosotros lo podemos hacer matemáticamente, ¿no? Entonces, lo subdividimos y lo planteamos de que la población de infectados es por tipo variante A, variante B, variante C, variante D, y nos llenamos de subpoblaciones, definitivamente, ¿no? Esa es una de las formas que podríamos tener en cuenta para poder hacer un modelo para ello, ¿no? Entonces ahí ya sabremos cómo se va comportando, ¿por qué? Porque la tasa de transmisión varía según el tipo de variante que tenemos del virus, ¿no? Que es otra cosa. Y tengo un alumno que está trabajando justamente con esta parte de la carga viral, o sea, que le adiciona justo a estos modelos la carga viral. Y a esa carga viral va a depender también del tipo de la variante de virus que vayamos teniendo en cada caso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer acá definitivamente. Esta área, y no solamente porque esté COVID presente, es muy, muy grande y abre muchas puertas, ¿no? Este mismo modelo, por ejemplo, antes nosotros se preguntó sobre qué se puede decir sobre los hospitalizados, sobre los que están hospitalizados pero no con cama UCI, están solamente en UCI, etcétera, etcétera. Hay modelos, yo también propuse uno de ellos, le puedo colocar esto y a ver qué me resulta. Ahora, el estudio analítico ya se pone un poquito más tedioso. La parte de estimar los parámetros es también otro trabajito, no es tan fácil y no encuentras muchas veces, al menos yo no encuentro muchas personas que puedan apoyar en esa parte, pero sí sé que existen muchas formas de cómo aproximar los valores de los parámetros, como lo está haciendo Ignacio y como los hacen otros más. Hay un comentario de Nacho, del profesor Ignacio Barradas. Lo voy a leer. De acuerdo con que el comportamiento es muy importante. El cambio del virus es un tema importantísimo, pues, por ejemplo, los síntomas de la cepa Delta son diferentes y la gente tiene que reaprender antes de poder cuidarse mejor. Es el comentario de Nacho y yo quisiera aprovechar para oír sus comentarios sobre lo que hemos hecho nosotros acá en Campinas, que fue introducir diferentes contagios, pero no una simulación, encontrar una función, ajustar una función que describiera el cambio de la transmisibilidad, sino que ponerle valores distintos que variaban en bloque. Entonces, hay el tiempo del primer virus, el tiempo de la segunda variante, etcétera, etcétera, etcétera. Y por primera vez logramos tener olas mayores, la segunda o tercera, que las primeras. Porque nuestros modelos tenían las olas, la variación, pero no las segundas olas eran siempre más pequeñas. Entonces, y el comentario de Nacho es que el cambio del virus, no solamente la transmisibilidad, pero
nosotros tenemos que reaprender antes de podermos cuidarnos mejor. Eso de los pronombres en español es muy difícil. De podermos nosotros cuidarnos mejor, creo. ¿Está claro, Roxana? Sí, 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 definitivamente. Okay. Definitivamente. Es más, como Perú tenemos nuestra propia variante, imagínate. Sí. La estamos exportando. La estamos exportando. Entonces, se nos junta todo, imagínate. Es muy... Y como dice Ignacio, pues hay que aprender con cada una. Y eso depende de la información también que nos hagan llegar, ¿no? Y que nosotros estemos atentos a ello, ¿no? Hay muchas cosas aquí. En Brasil, el indicador que dice si podemos reducir el aislamiento es el número de lechos de tratamiento intensivo que están ocupados. Si baja el número, abrimos más. Si sube el número, cerramos más. Pero yo no he visto esto en ningún modelaje. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Sí. Tú puedes apagarlo si deseas. Pedir, por favor, fechar el micrófono. Obrigada. Ok, Roxana, dale. Sí, sí, me perdí en tu pregunta y el ruido. No, es que, bueno, a lo mejor... Estabas hablando de más y menos, ¿cierto? Sí. De los nichos que estabas indicando. Bueno, pues esa es una forma de, por ejemplo, de retroalimentación positiva, ¿no? Y es el hecho de controlar el mismo sistema con él mismo o con algo que ayude justamente a su dinámica, ¿no? Que es lo que se hace ahora, pero en este modelo, pero con la retroalimentación de tipo negativo, ¿no? Entonces, eso sí podríamos hacer. Sí se podría hacer en realidad y pues tiene que ser también, pues, como lo han dicho uno y otro, pues por regiones, por pedazos, porque no todos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Definitivamente hacer estas simulaciones para el país tal a veces no tiene en realidad mucho de valedero porque cada una de nuestras regiones tiene un comportamiento totalmente diferente, definitivamente. Y para eso sirven los modelos matemáticos, pues porque el modelo matemático se puede adaptar a todo caso porque son los valores de sus parámetros justamente los que hacen el efecto correspondiente, ¿no? Y es ahí donde tenemos que, en particular el caso nuestro aquí en el Perú, de hacer más énfasis, ¿no? en la determinación de los valores de los parámetros en cada región, que es lo que no estamos haciendo en realidad. Porque lo que yo he ido viendo, que han ido tratando algunos aquí en mi país, es tomar medias, pero eso no es todo un trabajo estadístico, inclusive utilizando el propio modelo que se esté trabajando, muy bonito, pero que no muchos lo hacen porque no han estado experimentados dentro de él. Veo que sí, que en otros países afortunadamente sí lo están haciendo y espero en algún momento acá también lo podamos hacer para que estos modelos sean mucho más útiles de los que puede mostrar solamente como escenarios posibles. A mí me interesa mucho más eso dentro de lo que es la parte de la aplicación y dentro de la parte de la parte teórica, lógicamente estamos satisfechos con lo que nos encontramos, pero mucho más satisfechos nos vamos a encontrar cuando podamos ser de mucha más ayuda a nuestras instituciones de salud, siempre y cuando ellos también se dejen aconsejar o por lo menos indicar qué es lo que podría, cómo los podríamos nosotros apoyar. Sí, eso hace de nosotros los tipos más ambiciosos del planeta, porque queremos hacer diferencia, ¿no, Roxana? Queremos cambiar el mundo y eso es, no es poco, pero somos capaces de eso. Y Claudia, ¿tenemos tiempo, para más una pregunta ainda o ya terminó? No, tenemos unos minutinhos, sí, porque no es interesante comenzar antes de la hora a palestra del profesor Eduardo. Claro. Mas...
Claro, Então, claro, temos 10 claro, claro. minutos. E eu, inclusive, fiz uma colocação aqui no chat. Então, uma provocação. Qual que é a provocação? Ah, é fornecer perguntas. Roxana, compreendiste a provocação que ha hecho Claudia? Não. A ver, espera um momentito. Bueno, ahorita lo estoy leyendo. Sí. Y para ambos, para Rosana y profesor Ignacio también. Uh-huh. Ok. Gracias. Gracias. En efecto. Oh, ok. Sí, ok. Ya. En efecto, mira, en un comienzo sí hubo una comunicación los primeros, por decirte, las primeras semanas, los primeros meses, porque se establecieron comités de expertos para apoyar a las decisiones del gobierno en cuanto a la salud, ¿no? En cuanto a lo que iba sucediendo. Y en efecto convocaron a algunos expertos de diferentes áreas, y evidentemente no matemáticos, ninguno de ellos, y comenzaron a hacerse preguntas, pero yo tenía una relación anterior con gente de epidemiología, y pues alguno de ellos me contactó y estuvimos muchas veces conversando muy de madrugada sobre todo este tipo de aspectos. Él me iba indicando sobre la enfermedad, cosas por el estilo, cosas que yo les preguntaba para poderlo adicionar al más sencillo de los modelos, que es el CIR, pero que es el que tenemos que entender a las mil maravillas para poder luego hacer nuestras propuestas mayores, mejores, con las variaciones que puede tener este modelo. Y fuimos contestando muchas de las cosas. Lo indiqué, por ejemplo, al principio, que el modelo con las muertes no es muchas veces considerado. La muerte no es considerada porque causa muchos problemas dentro de lo que es un análisis cualitativo en particular, y no de interés del público matemático en particular, sino más que nada del público epidemiológico, porque se necesitaba conocer ello. Después también teníamos problemas con lo que eran las camas UCI. También respondimos con un modelo indicado y le dimos las gráficas y todo lo demás a este colega epidemiólogo, que dijo que lo transmitiría. Luego se me propuso ser parte de este grupo, porque no tenían absolutamente ninguna mujer en particular, pero yo le dije que no podía, porque evidentemente yo tenía que cuidarme, porque tenía que salir y estar con ellos, y yo tengo una mamá ya mayor, y que no podía exponerla, lógicamente, a esta enfermedad, yendo y viniendo yo, pero que sí podía contribuir con ellos sin necesidad de estar de tener mi nombre a la vista ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, parece que no era la respuesta que esperaban. Después ya tuvimos algunos otros encuentros más con otros epidemiólogos y ahí quedó todo. Y ya después quedó en nuestras manos seguir fomentando tanto en nuestros jóvenes que tienen trabajos ya listos para exponer también sobre COVID en particular, este que es más general, y otros que se están presentando también de manera más general, pero ya está dentro de la pura riqueza que nosotros queremos encontrar sobre cada uno de ellos, ¿no? Más preguntas se hacían, más preguntas, más complejos se hacía se hace el modelo definitivamente, aunque nace de algo, como les digo, y como todos sabemos cuando hacemos epidemiología matemática, de un CIR muy básico, ¿no? Entonces, ya la comunicación con lo que es el gobierno, ahí quedó. Le dimos pase a la comunicación con nuestras colegas de estadística, peruanos que están en el extranjero. Ellos han contribuido muchísimo, han hecho un análisis tremendamente que espero que haya llegado a los oídos de ellos. Tratamos de que eso suceda. Nombraron otros expertos en estadística y pasamos de 30.000 muertos a 150.000 muertos. Imagínense esa diferencia. Y ya nuestros colegas estadísticos peruanos en el extranjero ya nos habían anunciado que había una mala información acerca de los fallecidos. Y en efecto, ¿no? Existe, y lo digo lamentablemente, muchas veces fricciones entre las mismas instituciones nacionales, ¿no? Que no debieran existir en ningún caso. En este caso de la pandemia es muy triste, mucho más triste. Pero ese tipo de egoísmos no debe existir en realidad dentro de lo que vienen a ser nuestras propias instituciones, ¿no? Y parece
en algunos momentos nos comenzamos a pelear en cuanto a lo que es o yo tengo los datos o tú los tienes, o yo los manejo o tú no los manejas. Entonces, eso creo yo que ya terminó con los gobiernos que han estado viniendo, que también hemos tenido la suerte de tener casi 4 presidentes en menos de 5 años, y encima con la pandemia, que han ido tomando conciencia de ello, y pues ahora estamos más informados definitivamente, sí, pero no sé si preparados para la tercera ola, porque en realidad nos relajamos demasiado, como lo dijo Ignacio hace un momento, en nuestra propia forma de ser latinoamericanos, y en particular nosotros del habla hispana, pues somos demasiado alegres, demasiado felices, y no respetamos las medidas de seguridad que debemos todavía mantener, porque nuestros propios modelos nos lo dicen, ¿no? Puede existir más olas, van a existir más olas. La experiencia también nos lo dice en otros países, y Perú está en una muy difícil situación. Tenemos una cantidad de muertos que versus nuestra población es casi una de las más altas de todo el mundo. Y entonces estamos muy preocupados definitivamente, y esperemos que con este nuevo gobierno pues sigamos adelante para poder combatir todo esto, ¿no? Pero es difícil la situación. Y la comunicación ahora de la academia con los órganos de gobierno parecerían que van a poder venir a mejor, porque parece que va a haber la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo no sé si eso tenga un buen efecto o no, pero en fin, espero que sí lo sea en cuanto a la comunicación que vaya a haber entre la academia y el gobierno. Esa es mi indicación. Gracias. Profesor Ignacio, ¿qué falar? Sí, gracias, muchas gracias. Sí, quisiera agregar un par de ideas muy rápidas a lo que comenta Roxana. Y es una afirmación más general. La matemática aplicada en el mundo real es muy compleja. Nos decía Johnny hace un momento, el factor económico con la economía informal es dificilísimo. En México, más del 50% de las personas, si no ganan dinero un día, no comen al siguiente. Entonces, tienen que salir a la calle a trabajar. Entonces, cuando nosotros le decimos al gobierno, y la relación en México es muy estrecha, el gobierno inmediatamente hizo un equipo de científicos y todo el procesamiento de la información del gobierno pasa por nosotros. Esto tiene dos aspectos. Uno muy positivo es que se está escuchando a la ciencia. Uno muy negativo es que tenemos que firmar un convenio de confidencialidad. Nada de lo que hacemos puede salir. ¿Por qué? Porque una es la solución matemática y otra es la solución política. Y, por ejemplo, si tú me dices, cierro la economía y salvo 10 vidas, cualquiera diría sí, pero en la política no es obvio. Entonces, la relación en la política es mucho más sofisticada. Doy un dato que es del conocimiento público. Cuando nosotros teníamos alrededor de 10.000 casos diarios nuevos, estábamos en semáforo rojo, todo cerrado. Ahorita tenemos 20.000 diarios y el semáforo es verde. Porque la economía está de picada. Entonces, la economía es una variable oculta que sí está y no la podemos quitar. Y está la economía y la política. Y todos los países están teniendo el modelo oficial, la economía y la política allá, que no se ve. Entonces, en la matemática aplicada real, es una situación muy compleja. Y yo hago la matemática, el gobierno hace la política. Ese es un tema muy, muy delicado. Yo tengo que dar la mejor información como matemático. La decisión la toman en otro lado, en salud o en educación, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ignacio, profesora Roxana. Gracias.